Pepo Gómez, soy un bajista de acá de la ciudad de Córdoba. Durante una etapa de mi vida de 12 años viví en Madrid, en España, y en el 2014 volví y me radiqué de nuevo acá en Córdoba y trabajo acá en Córdoba. Soy el bajista de la banda de Jorge Rojas y soy profe de bajo eléctrico también en una escuela de música que se llama Collegium. Bueno, primero que nada quería agradecer a la gente de la Agencia Córdoba Cultura por abrir este espacio que se llama Músicos Produciendo, donde está bueno que nosotros contemos qué hemos hecho este año y cómo ha sido nuestra experiencia. En mi caso, ha sido un año bastante productivo, bastante intenso. He trabajado, bueno, como todos mis colegas, de manera remota, cada uno en su casa. Pero bueno, esto ha servido también como para encontrar un poco una mirada hacia lo interior y conectarse un poco con la creatividad y con esto que hace falta a la hora de componer o a la hora de hacer arreglos o a la hora de producir. Así que bueno, ha sido un año intenso, pero con muchos frutos. He hecho la producción de varias músicas para varios artistas, más de la temática del folclore en general, una cosa que normalmente se hace que uno se junta con el artista al que le va a producir. Bueno, hacemos como una estructura inicial. Esto fue creado yo en mi casa, le mandaba al artista lo que yo había ideado, él me devolvía algunas consideraciones propias. Bueno, entonces ha sido como mucho trabajo de ida y vuelta, de mandar a través de internet cosas, incluso las participaciones en las grabaciones que he hecho también. Yo mandaba los audios, me mandaban de vuelta las correcciones o lo que sea. Entonces, bueno, ha sido como un trabajo bastante interesante por ese lado. Por el otro lado, a nivel de la educación, digamos, también tuvimos que adaptarnos nosotros como docentes, como profesores, adaptarnos a esta nueva modalidad, incluso los alumnos también. Ha sido un año difícil para todos, en el que hubo que acomodarse un poco a esta nueva manera, y la verdad que el proceso educativo ha sido muy interesante, han salido cosas muy buenas. Incluso lo que normalmente nosotros hacemos como concierto de fin de año, de manera real, digamos, estando en un recinto, este año ha sido una transmisión a través de internet, en donde cada uno de los chicos tocaba en su casa y se armó un video compaginado con todos los chicos tocando y se transmite por internet. Así que la verdad que han sido resultados muy, muy, muy positivos. Así que bueno, estoy muy contento por eso. Bueno, lo que estoy haciendo ahora en este momento es tomando clases, sigo con mi formación, tomo clases con un bajista en Buenos Aires que se llama Andrés Pelicán, bajista impresionante. Y por otro lado, hace unos meses hemos terminado de darle forma a un proyecto que es con un club de bajistas, que se llama Córdoba Bass Club, que es un espacio donde va a haber publicaciones sobre instrumentos, va a haber entrevistas, invitados, bueno. Vamos a hablar de la música de Córdoba y de los bajistas de Córdoba. Va a ser como un espacio de consulta también para la gente que esté interesada en saber cuestiones del instrumento. Así que bueno, muy ilusionados por eso también. Lo que he compuesto en esta etapa, en general ahora estoy componiendo música instrumental que tiene que ver un poco con el jazz, con el folclore, que es un poco la música que yo escucho. Y compuse lo que escucharon al principio, que se llama Vialet 2 El Día, que es una especie de balada así, y lo que van a escuchar al final es un aire de chacarera que se llama Bajando del Norte. La verdad que ha sido también un hermoso encuentro con músicos a través de lo virtual, no tocando en el mismo lugar, pero generando música, que es lo que más nos gusta hacer, digamos. Me gustaría, por último, alentarlos a que consuman música de Córdoba, a que vayan a los conciertos cuando podamos volver a tocar, a que se consuma la música de Córdoba. Hay muchos proyectos buenísimos en Córdoba, hay muchos músicos y músicas excelentes haciendo cosas, y roguemos que podamos volver a tocar pronto
y que esto de la música se haga real de nuevo, porque es como una cosa muy muy importante para los artistas y también para la gente, porque el momento irrepetible de la música en vivo es único y vital prácticamente. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, nos vemos ojalá por los escenarios muy pronto. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Thank you.